Gente, vamos a ver el ambiente tenso que reina en el Barcelona con el dardo que ha enviado Koeman en rueda de prensa a Laporta y el duro mensaje del presidente a la plantilla. Vamos a hablar también del posible fichaje de Wijnaldum y de la posible salida de Junior Firpo del equipo de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos por tanto a analizar la primera de las cuatro noticias que vamos a ver en este vídeo. Vamos a hablar de la rueda de prensa en la que Koeman ha enviado un recadito a Laporta. El futuro del holandés parece que no estará en el Barça. La irregularidad del equipo ha generado una verdadera molestia en el seno del club y su destitución podría producirse justo después de terminar la temporada. El neerlandés, que es consciente de que su cargo está en juego, ha dejado claro que es normal que se dude de su trabajo y que a pesar de todo le gustaría seguir al mando del equipo. En rueda de prensa, el entrenador fue cuestionado por si, en caso de ser despedido, pedirá indemnización por el año de contrato que le queda, a lo que respondió lo siguiente: no hay que responder por adelantado, somos mayores y queremos mucho a este club. El presidente marca la dirección en todos los sentidos. No sé qué puedo decir, yo voy a hablar con el presidente. Vosotros me conocéis bien y sabéis que quiero muchísimo al club. Si el club piensa que no soy la persona adecuada, lo hablamos. Daré mi pensamiento al respecto. A su vez, resaltó que no ha sentido el apoyo del Barça en el último tramo de la temporada, en el que los resultados han sido muy negativos y evidentemente su figura ha quedado más discutida que nunca, y agregó lo siguiente: en la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club, no hemos hablado de mi futuro y entiendo que haya dudas por los resultados, entiendo que hay que hacer cambios para ganar cosas. Si se piensa que hace falta otro técnico u otros jugadores, perfecto, pero hay que comunicar, subrayó Koeman, que aclaró también lo siguiente: últimamente, me refiero al último mes, creo que hay que respetar más a tu entrenador, a nuestros jugadores. Entiendo que están tocados porque los últimos días que han salido en la prensa son difíciles, no merecen este trato los jugadores, hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera diferente, así como que no está seguro de que continuará al mando del equipo la próxima temporada. En concreto, el de Zandan apuntó lo siguiente: de verdad que no sé si sigo, quedamos en hablar al acabar la temporada, hablaremos después del partido de mañana, yo quiero cumplir mi contrato, hay cosas para cambiar que ya hemos hecho en la primera temporada, pero la última palabra la tiene el presidente, hablaremos y vamos a ver qué pasa. Ha confesado que no se arrepiente de su paso por el Barça y que su ilusión siempre ha sido entrenar al club, a pesar de que sabe la presión que eso conlleva, y agregó lo siguiente: sé que hay una presión alta y la acepto. A veces pienso que en este país os metéis muchísimo más que en otros países en los temas de entrenadores que en otros. Me parece una falta de respeto, pero soy un extranjero y lo acepto, no puedo cambiarlo. El entrenador ha reconocido que es consciente de que la irregularidad de los culés es culpa suya y por eso ha hecho autocrítica de su trabajo con el Barça. Dijo lo siguiente al respecto: soy responsable de los cambios que hemos hecho, de los jóvenes que hemos sacado, de los momentos en los que no hemos estado. Me duele, explicó Koeman, que por último añadió lo siguiente: en los momentos oportunos, en los últimos momentos de esta temporada, creo que hemos tenido todo en contra. Hay que analizarlo todo. No es que yo piense que soy el mejor técnico para este club. Los hay mejores. Depende de confianza, de jugadores y de otras cosas. Pero me veo muy capacitado para llevar este club como entrenador. Por tanto, esto es lo que ha dicho en rueda de prensa un Koeman bastante molesto con la poca confianza que a su parecer ha tenido por parte del club. Vamos a hablar ahora, chicos, precisamente del mensaje de Laporta a la primera plantilla. La situación en el Barcelona es bastante complicada.
A pesar de haber conquistado la Copa del Rey, el conjunto azulgrana se dejó llevar en la liga y eso le ha privado de poder pelear por el título. Laporta, que apenas lleva 2 meses como presidente, está bastante molesto por el bajón del equipo y el propio mandatario ya tiene en la cabeza una revolución para dar por comenzado su proyecto. Pero eso no es todo. Según información de Catalunya Radio y La Vanguardia, Jan, en la presentación de su equipo ejecutivo ante los empleados del club, mandó un mensaje claro: urge subir el nivel del primer equipo y además adecuar la masa salarial de la plantilla. Y esas palabras fueron ratificadas por Mateu Alemany, director de fútbol del Barça, que dijo lo siguiente: las cosas se hacen mejor en los despachos que sobre el verde. Todos los equipos han competido para al menos llegar y ganar títulos, todos menos uno, el primer equipo, algo que no puede seguir sucediendo y para lo que se está trabajando, comentó Alemany. Parece que la escabechina en el conjunto azulgrana está más que preparada y eso demuestra que Laporta no se anda con rodeos, como ya hiciera en los años 2003 y 2008. Por tanto, este es el mensaje que dejó Laporta a los empleados del club. Vamos a hablar ahora, chicos, de Wijnaldum y su posible fichaje por el Barcelona, que se complica por momentos. Como todos los años, el mercado estival se antoja movido. Especialmente apetecibles son los jugadores que terminan su contrato en junio, como es el caso de Jorginho Wijnaldum. El Bayern lleva tiempo siguiéndole la pista y su agente ya dejó caer que esta opción era muy del gusto de Wijnaldum. Pero no solo el Bayern está interesado, también el Barça de Koeman y la Roma de Mourinho le tienen en sus respectivas agendas. Dentro de este amplio abanico de posibilidades, cuenta Sport 1, el mejor posicionado para llevarse centrocampista es el Bayern de Múnich. Su propuesta sería la más atractiva que hasta el momento ha llegado a las manos de Wijnaldum, así lo dice Sport 1. Apunta esta fuente que el Bayern estaría por delante del Barça. Ven más factible que pruebe en la Bundesliga a verlo en la liga. El club bávaro ya habría movido ficha y se habría puesto en contacto con el jugador para hacerle llegar su interés. En cualquier caso, aún no hay nada cerrado. Lo único que está claro es que Wijnaldum dejará Anfield en menos de un mes y está abierto a las ofertas que le puedan llegar. Por tanto, se complica, como decimos, la llegada de Wijnaldum. Vamos ahora hablar de la posible salida de Junior Firpo. Según ha informado Mundo Deportivo, el West Ham United ha reactivado su interés en hacerse con los servicios de Junior Firpo para la próxima temporada de la Premier League y el Balompié Europeo, teniendo en cuenta que los Hammers consiguieron asegurar su clasificación a competiciones europeas con su victoria contra el WBA por la jornada 37 de la primera división inglesa. Si ganan, aseguran jugar la UEFA Europa League. El West Ham United, una de las revelaciones de la temporada en la Premier League, quiere reforzar su plantilla con la intención de mantenerse en los puestos de vanguardia en la Premier League y dar un golpe de autoridad en Europa la próxima temporada. Y tienen dinero para hacerlo, con la continuidad de David Moyes como un hecho. Uno de los objetivos del club es reforzar su banda izquierda, teniendo en cuenta que Aaron Creswell no ha tenido un reemplazante de nivel en las últimas temporadas y para poder rotar, debido a que jugarán múltiples competiciones la temporada que viene, necesitan un reemplazo y el nombre de Junior Firpo ha aparecido como una opción más que interesante, teniendo en cuenta que es uno de los descartes del FC Barcelona para la próxima temporada y que su precio será mucho menor de lo esperado. Una oportunidad de mercado que se puede aprovechar. El West Ham United se ha incorporado a una puja donde también aparecen Marsella, Inter de Milán, AS Roma, AC Milán y Nápoles, que también han mostrado mucho interés en el joven lateral español, quien no ha tenido las oportunidades suficientes para demostrar su talento en el conjunto culé. David Moyes es un fanático del lateral español, según informan varios medios ingleses que cubren el día a día del club londinense, y lo tiene como objetivo para reforzar su plantilla
para la temporada que viene. Por tanto, esta es la situación de Junior Firpo hoy en día. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, sobre todo por el ambiente que reina de tensión en el Barça. Días antes de conocer el futuro de Koeman, nos gustaría, como decimos, saber vuestra opinión al respecto y que por favor la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!